estos días está en debate los golpes de Estado. Pero en Bolivia los golpistas están en Chonchocoro. Los golpistas tarde o temprano serán juzgados. Todo que para la llegada de los emisarios del sur. Si en Bolivia el año pasado fracasaron, ahora intenta no fracasar en Honduras. Pero estoy convencido, hermanas y hermanos, en Honduras va a fracasar ese golpe de Estado. Todo nuestro apoyo al pueblo hondureño que lucha por su liberación. Al bicentenario de la gesta libertaria de 1809. La situación de Honduras tiende a complicarse, se tensa más, y ojalá, Dios no lo quiera, pero pudiera terminar en una guerra civil que pudiera desparramarse sobre Centroamérica, que ya fue un volcán hasta hace muy poco tiempo, y las cenizas están vivas por debajo de la tierra. Es necesario que pongamos atención y que exijamos a los que pueden detener esto, que lo detengan. Empezando por los Estados Unidos. Difícilmente alguien puede creer que los militares hondureños pueden haber dado un paso sin la luz verde del Pentágono. Estados Unidos ya debería haber retirado las tropas que tiene en Honduras. Si es que de verdad las palabras del presidente Obama se van a convertir en hechos. Yo no voy a estar dando vueltas por el mundo, así me dijo. No voy a terminar...